El tema de la sexualidad ha sido objeto de atención de artistas, literatos, filósofos, de hombres y mujeres comunes desde la más lejana antigüedad. Sin embargo, a lo largo de todas las sociedades patriarcales y hasta la actualidad, ninguna esfera de la vida ha sido tan rodeada de prejuicios, tabúes, mitos, estereotipos que, lejos de convertirla en fuente de placer, alegría, goce, felicidad, como ella debe ser, la ha convertido en fuente de frustraciones, angustias, complejos de culpa. Si reflexionamos acerca de cómo ha sido en la vida nuestra, de cada uno de nosotros, educada la sexualidad, nos percataremos de que aún las manifestaciones más naturales, como la curiosidad en los niños pequeños con respecto a sus genitales, la preocupación de los adolescentes por su cuerpo, las primeras relaciones amorosas entre los jóvenes, todas estas manifestaciones generalmente han sido rodeadas de el silencio, la evasión, los complejos de culpa e incluso la sanción. Estas han sido las concepciones que han imperado históricamente a lo largo de las sociedades patriarcales. Y de acuerdo a este enfoque, nosotros nos preguntamos, ¿cómo ha sido educada la sexualidad? La sexualidad ha sido educada a partir de un enfoque sexista discriminador. Sexista discriminador que forma la vida sexual de niños, adolescentes y jóvenes a partir de dos estereotipos. Dos estereotipos que dividen la sexualidad del niño, de los adolescentes, de los jóvenes, la sexualidad del hombre y de la mujer en dos mundos diferentes. Un mundo azul y un mundo rosado. Así se les denomina simbólicamente. Como ustedes pueden ver en este cuadro, la educación sexista tiene como objeto desarrollar en cada sexo estas cualidades que ustedes están viendo. En el caso del varón se forman los roles instrumentales, es decir, que se le prepara para ser el sexo fuerte, aquel que va a triunfar en la vida pública, que va a desarrollarse en la sociedad, en la vida laboral, etc. Sin embargo, la mujer se desarrolla en los roles expresivos, comunicativos, los roles que la preparan para ser madre y esposa. Es decir, que se forman toda una serie de cualidades para desempeñarse en la vida privada, en el hogar. Todo esto es reforzado a través de un sistema de estímulos y sanciones que de una forma u otra, siempre que el niño se comporta de acuerdo a estas exigencias, se le reconoce su conducta. Cuando el niño se comporta de forma diferente, se aparta de estas cualidades, de este mundo que ha sido creado para él, recibe la sanción de los adultos. Por eso los niños, los adolescentes tratan de reproducir, y el ser humano en general tratan de reproducir estos modelos, estos estereotipos que se han conformado desde que nacen para cada uno de ellos. Esto hace que se generen relaciones de poder, de fuerza, con relación al hombre y a la mujer, relaciones de poder y de fuerza que discriminan a la mujer, que la marginan y la dejan en un segundo plano. Toda esta educación sexista ha traído como consecuencia un conjunto de trastornos, de problemas, como son los embarazos tempranos, las relaciones sexuales precoces, el aborto, el divorcio y, lo que es peor, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, que es un problema que todos ustedes conocen, que está afectando incluso a nuestros jóvenes de edades más tempranas. Todos estos problemas y trastornos que han afectado tradicionalmente la sexualidad humana pudieran evitarse si se desarrollan formas de educación de esta esfera de la vida más humanas, más flexibles, más democráticas. Pero antes de entrar a analizar los aspectos relacionados con la educación de la sexualidad, debemos preguntarnos qué es la sexualidad y qué lugar ocupa en nuestra vida. Y para ello debemos analizar los espacios, las dimensiones en las que se forma y desarrolla la sexualidad humana y las cualidades que la caracterizan. Desde este punto de vista, nosotros tenemos que concebir la sexualidad como una manifestación de la personalidad, es decir, ligado al yo, a la identidad, a la individualidad, como una manifestación personalizada, es decir, que cada ser humano tiene la capacidad, tiene la propiedad, tiene la posibilidad de decidir cómo vivir su sexualidad, cómo desarrollarla, cómo expresarla. Sin embargo, la sexualidad humana, y eso ustedes lo están viendo en el cuadro que tienen en pantalla, no solo forma parte del individuo, del yo, de la identidad, sino que también forma parte del nosotros. Se forma y se desarrolla
en la pareja, la familia y la sociedad. Se expresa en cada una de estas manifestaciones. Luego, además de ser una manifestación personal, es una manifestación social, una vía de comunicación, de interacción entre los seres humanos en cada una de estas esferas. Si nosotros nos ponemos a analizar, nos puede parecer contradictorio el hecho de que por una parte la sexualidad tenga un carácter personal y por otra parte tenga un contenido y una forma de expresión social, como ustedes acaban de ver que es una manera de comunicarse los seres humanos. Esta contradicción nosotros tenemos que resolverla a través de los procesos educativos, es decir, de un proceso de educación sexual que pueda articular, que pueda conjugar el yo con el nosotros, que pueda conjugar lo interno con lo externo, que pueda articular las necesidades y exigencias de la sociedad con las necesidades del ser humano. Y esto precisamente se logra a través de una educación que nosotros hemos denominado de un enfoque acerca de la sexualidad y su educación, que nosotros hemos denominado enfoque humanista crítico. ¿Por qué humanista? Porque consideramos al individuo como el protagonista, el actor principal de la construcción de su propia sexualidad. Es decir, que él es el artífice que determina cómo vivir libremente, de forma plena, libre y responsable su vida sexual. Por eso este enfoque tiene una gran confianza en la capacidad del individuo de autodeterminar las formas particulares de vivir su sexualidad de acuerdo a sus necesidades y potencialidades. Sin embargo, no debemos concebir un humanismo descontextualizado, un humanismo que aleje al individuo de su realidad, que no parta de que este individuo, a pesar de que tiene una sexualidad personalizada, a la vez tiene un carácter social. Luego, tenemos que concebir el humanismo crítico desde el punto de vista de tener presente que esta persona se desenvuelve en un tiempo y un espacio, en un contexto, en una vida social que nosotros tenemos que tener presente. Luego, es necesario articular la libertad con la responsabilidad. Él debe vivir su sexualidad de acorde al momento en que está viviendo. Tiene que vivir su sexualidad responsablemente sin dañar a las personas que les rodean. Este enfoque acerca de la sexualidad impone una nueva concepción acerca de su educación, que se corresponda con la vida, con las formas de realización de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en el momento actual. Y sobre estas formas de educación, a continuación, la doctora Beatriz Castellano les explicará algunos aspectos importantes. Realmente, Alicia, como tú has venido explicando, es obvio que las formas de educación tradicional, las prácticas educativas tradicionales, tienen mucho que ver con el modo también en que nosotros entendemos la sexualidad, con el modo en que entendemos al ser humano y con el modo en que entendemos la propia educación del ser humano. Como tú misma decías, la educación tradicional ha sido sexista, es decir, discriminatoria, ha sido una educación sexual culpabilizadora, que culpa el placer sexual, que niega a la gente el derecho a sentir placer y satisfacción en su vida sexual, que ha convertido la vida sexual en algo fuente de prejuicio, en una fuente de pecado y muchas veces de infelicidad. Inclusive si reflexionamos acerca de cómo ha sido educada la sexualidad, podemos ver un hecho notorio. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, a los niños varones que los hombres no lloran, estamos revelando ahí la manera en que entendemos la sexualidad, la manera en que entendemos los roles masculino y femenino, la manera en que vemos una inequidad entre el hombre y la mujer. Es decir, que al comentarle al niño que los hombres no lloran, les estamos diciendo, como tú habías explicado, que el hombre tiene que ser fuerte y que la débil es la mujer. Les estamos diciendo que el hombre no puede expresar ternura, miedo, que el hombre tiene que ser perfecto desde todos los puntos de vista, mientras que la mujer es el ser que se puede permitir el amor, que se puede permitir la delicadeza, que se puede permitir el sentimiento. Y de la misma manera, cuando nosotros, por ejemplo, educamos a los niños, a los adolescentes, mediante prohibiciones, educamos sin diálogo, educamos transmitiéndole impositivamente, de manera vertical, los valores, también ahí estamos trasluciendo nuestras concepciones subyacentes. O sea, que de alguna manera estamos revelando cómo entendemos al ser humano. Estamos revelando que pensamos que ese ser humano no es capaz de decidir por sí mismo, que ese hijo o esa hija
ese educando con el cual estamos interactuando no es capaz de tomar sus propias decisiones, de escoger sus caminos, de construir su propio destino. En este sentido, yo lo que quería era alertar sobre el hecho de que la educación nunca es un fenómeno sin raíces. O sea, que la educación siempre es un compromiso, la educación es una opción, la educación es una decisión existencial que nosotros tomamos. Y por tanto, a partir de lo que les proponía la doctora Alicia González con relación a un enfoque humanista crítico de la sexualidad humana y de los géneros, es que nosotros hemos venido trabajando en un enfoque acerca de la educación sexual correspondiente. O sea, un enfoque que sea consecuente con un determinado discurso teórico, y a ese enfoque nosotros le hemos llamado el enfoque de la educación sexual alternativa y participativa. En este caso, es interesante destacar que este enfoque que nosotros trabajamos, sobre todo con ayuda de un grupo de colaboradores de nuestro Instituto Superior Pedagógico, Enrique José Barona, tiene tres pilares fundamentales. Si lo ubicáramos, por ejemplo, en un triángulo, tendríamos por un lado una metodología participativa, por otra parte tendríamos otro elemento esencial, que es el enfoque propiamente alternativo, y en un tercer ángulo de ese triángulo nos quedaría el modelo procesal para trabajar metodológicamente este aspecto de la educación de la vida humana, o sea, de la educación de su sexualidad. En este caso, yo considero que es interesante profundizar un poco en cada una de estas aristas, de estos ángulos del enfoque que nosotros hemos venido trabajando, sobre todo desde el punto de vista de que aquí radica toda la riqueza propiamente pedagógica, educativa, de nuestros planteamientos, y porque al mismo tiempo puede servir de guía, de orientación, de ayuda para los maestros, los profesores, para todos aquellos que en su práctica cotidiana tienen que ver con la labor de la formación de la personalidad. Para profundizar en este enfoque hay que tener en cuenta, en primer lugar, por qué nosotros le llamamos educación sexual alternativa. Nosotros le llamamos alternativa porque este es un tipo de educación que niega, como les explicaba la doctora Alicia, todo lo que se refiere a los moldes estereotipados, niega todo lo que se refiere a la inflexibilidad, a la imposición vertical, a la culpabilización de la sexualidad. Es decir, que esta es una educación con una inspiración, como habíamos explicado, puramente humanista, pero que concilia la libertad con la responsabilidad, concilia las necesidades individuales con las sociales, tal y como ella venía explicándole. Y de este modo les ofrece a cada una de las personas, independientemente de su edad, del género, independientemente de otras variables sociales, les ofrece, les repito, toda una serie de opciones, de alternativas para que pueda escoger libremente los caminos por los que va a transitar su sexualidad. Pero al mismo tiempo que les ofrece estas alternativas, les está ayudando también a que construyan herramientas para poder tomar sus propias decisiones, para poder escoger, para poder construir sus planes de vida y para poder ser el artífice de su vida sexual, tanto a nivel individual como en la pareja, la familia y la sociedad. Es decir, que de algún modo esta educación alternativa tiende a ser una educación en libertad, pero nunca entendiendo la libertad como el libre albedrío, nunca entendiendo la libertad como vivir de espaldas a la vida social, sino como una armonización entre lo que yo quiero como ser humano singular y lo que necesita la sociedad, lo que demanda la sociedad en que yo vivo. También otro elemento que es muy importante destacar es que la educación sexual alternativa y participativa fomenta el pleno ejercicio de los derechos sexuales en las personas de todas las edades. En este caso, como Alicia y yo participamos en el seminario sobre salud sexual y reproductiva que tuvo lugar aquí en Cuba hace 2 años, organizado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, somos en este caso protagonistas un poco excepcionales, privilegiadas de lo que sucedió en ese momento. Es decir, que toda una serie de organizaciones latinoamericanas reunidas en Cuba discutieron sobre la sexualidad humana, sobre el futuro de la sexualidad, sobre las vías para educarla, y elaboraron un bellísimo documento llamado Derecho a la Vida, donde se plantean
cuáles son los derechos sexuales que nosotros tenemos que promulgar, defender, exigir en los seres humanos. Y en este caso, en primer lugar, es el derecho a una sexualidad plena, responsable, feliz. El derecho a la equidad de género, que es un reclamo internacional. El derecho a la familia, a la planificación familiar y también a una adecuada salud sexual, incluso protegida por los gobiernos, protegida a nivel de cada comunidad y de cada país, con vistas a garantizar que las personas puedan en cada momento no solamente decidir su propia vida sexual, sino también decidir acerca de su familia, cuándo la quieren hacer, cómo la quieren hacer, cuándo van a tener los hijos, y que también conozcan cómo protegerse y preservar su salud. O sea que, de manera general, este enfoque alternativo y participativo, como yo les planteaba, es un enfoque que fomenta la responsabilidad, la autonomía, que fomenta la libertad y, sobre todo, es un enfoque en valores. Es decir, que para nosotros lo fundamental es la perspectiva ética que tiene el enfoque humanista crítico que hemos defendido y su aplicación a la educación. Ahora bien, por otra parte, es importante destacar la problemática de la participación. Es decir, que en este caso podemos recordar que otro de los ejes vitales de nuestra propuesta es la metodología participativa. En este caso, muchas veces se utiliza la participación en el sentido de animar, se utiliza la participación en el sentido de jugar y aprender jugando, pero la participación tiene implicaciones mucho más profundas. Es decir, que para nosotros, desde el punto de vista del enfoque humanista crítico, entendemos al ser humano como un ser activo. Pero ese ser activo solamente se forma y se desarrolla en la intersubjetividad, en la comunicación, en el interaprendizaje. Por tanto, defendemos una metodología participativa que permite al individuo construir activamente sus conocimientos, sus saberes, sus valores, sus experiencias, pero al mismo tiempo que le permita construirlo en colaboración con los demás, en comunicación, en diálogo, que les permita construirlo enriqueciéndose de aquello que están construyendo los demás. O sea que el enfoque participativo, repito nuevamente la idea, no es un enfoque dirigido a hacer más agradable el aprendizaje, en este caso el aprendizaje de la sexualidad, el aprendizaje de la sexualidad responsable, sino sobre todo es una metodología que permite al individuo irse formando, creciendo como persona activa, capaz de tomar decisiones y sobre todo como persona que necesita a las otras personas para comunicarse, para vivir, que necesita a las otras personas, y esas otras personas son condición fundamental para su propia vida y para su propio crecimiento. Entonces, finalmente, nos queda un tercer elemento también importante, significativo, del enfoque procesal. Una tercera dimensión cuya importancia no podemos minimizar porque es especialmente significativa en el enfoque que nosotros proponemos es la dimensión procesal, es decir, el modelo procesal en el cual se basa toda nuestra concepción pedagógica acerca de la educación sexual. En este caso, nosotros entendemos que, a diferencia de las ideas tradicionales sobre la educación, donde solamente se priorizaban y privilegiaban los objetivos finales del proceso, nosotros tenemos que rescatar toda la riqueza del proceso y pensar que en cualquier esfera de la educación solamente podemos lograr nuestros objetivos cuando se redimensiona la propia educación y su proceso como un valor en sí mismo y no en función del logro de determinadas metas instrumentales. Es decir, que si nosotros partimos, como hemos venido trabajando, de un enfoque de proceso, vamos a encontrar toda una serie de momentos trascendentales que parten de un instante en que se determinan las necesidades educativas y los estudiantes participan de manera activa en el diagnóstico de su propia realidad, de cuáles son sus problemas. Y a partir de ese diagnóstico se planifica la acción, se ejecuta mediante una metodología participativa y finalmente tiene lugar una evaluación donde las personas que participan como aprendices no solo
son evaluados por su profesor, por el guía, por el conductor, sino también que aprenden a autoevaluarse a sí mismos y a evaluar a sus propios compañeros, desarrollando en este caso una conciencia crítica, un espíritu crítico, que es muy importante para todo lo que nosotros habíamos hablado, que es la toma de decisiones, la elaboración de proyectos de vida y, en fin de cuentas, para tener una conducta sexual responsable. Es decir, que de manera general, si nosotros entendemos la educación sexual como un proceso, vamos a ver que este proceso va a adquirir una dimensión permanente, porque en la medida en que se van determinando necesidades, que se van resolviendo los problemas, surgen nuevos problemas y necesidades y tenemos que llevar a cabo una acción educativa permanente. Por eso nuestro modelo tiene mucho, como habíamos hablado, de una metodología participativa y de un enfoque procesal que trata de retomar ideas básicas desde el punto de vista educativo de lo que nos ha aportado todas las ideas de Kurt Lewin acerca de la investigación-acción, todas las ideas que han sido en las últimas décadas trabajadas en América Latina por todo el movimiento de la educación popular y el movimiento de la investigación-acción participativa. Ahora, otra cosa que yo creo que puede resultar interesante es el hecho de que estas propuestas nosotros las hemos ido probando, las hemos ido validando, perfeccionando en nuestro quehacer, no solamente de la doctora Alicia y mío, sino de todo un equipo de trabajadores, de investigadores, en nuestro Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, las hemos validado en la formación y en la superación de profesores. Y desde el mes de mayo de este año hemos podido hacerlas extensivas a nivel nacional, porque precisamente en ese mes se firmó un convenio de trabajo sumamente esperanzador entre el Ministerio de Educación de la República de Cuba y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ese proyecto, tal vez muchos de ustedes han oído hablar, se denomina Educación Formal para una Conducta Sexual Responsable. Y es un proyecto que beneficia a una gran cantidad de personas, tanto en la provincia de Ciudad de La Habana como en la provincia de Villa Clara y en Holguín. Generalmente nosotros pensamos que este proyecto puede ayudarnos a resolver a largo plazo algunos de los problemas que la doctora Alicia les había planteado inicialmente, como son los problemas de la maternidad temprana, el embarazo en muchachas muy jóvenes, los abortos inducidos y todo lo que esto está gravitando sobre la deserción escolar en la escuela secundaria básica actualmente en nuestro país. En este caso, Alicia, es muy interesante, por ejemplo, toda la labor que nosotros estamos realizando en el proyecto a nivel de los institutos superiores pedagógicos del país, en este caso, el Varona, el pedagógico de Villa Clara y el pedagógico de Holguín. Sí, como la profesora Beatriz Castellano les explica, este proyecto tiene como objetivo la preparación para la vida sexual de los adolescentes y jóvenes. Pero nosotros no podemos solamente preparar para cumplir este objetivo a los maestros en ejercicio, sino que también tenemos que formar en los principios de la sexualidad, la educación sexual libre y responsable, con una concepción alternativa y participativa a los maestros que se están formando en este momento en nuestras aulas. Por eso es que se está desarrollando un programa de formación curricular y extracurricular de los estudiantes de los institutos superiores pedagógicos Enrique José Varona, estudiantes que salen de las aulas, ya son egresados de nuestros institutos con una preparación para que en un futuro puedan realizar a la vez la preparación para la vida sexual de los niños, los adolescentes y los jóvenes que se encuentren en sus aulas. Es decir, que el proyecto se complementa por una parte la preparación de los maestros en formación y por otra parte los maestros en ejercicio. También otra cosa muy interesante que podríamos comentar respecto a este proyecto es una singularidad muy notoria, y es que hemos eliminado por primera vez los programas estandarizados. Nosotros en este caso, desde los años 70 y sobre todo a principios de los 80, hemos desarrollado programas de educación sexual en los pedagógicos del país. Y sin embargo, este programa prácticamente era un programa que podríamos llamar realmente estandarizado, en el sentido de que era el mismo programa para todos los alumnos y para todos los pedagógicos del país. Ahora, mediante la aplicación de esta metodología y del enfoque que nosotros proponemos, hemos logrado
que las primeras sesiones del curso de educación sexual que se ofrece a los estudiantes de los pedagógicos sean sesiones de determinación de necesidades. Y precisamente sobre la base de esa determinación de cuáles son sus verdaderos problemas y necesidades, es que colectivamente, junto con los estudiantes, vamos adaptando el programa a esas demandas particulares de cada grupo, de cada sector poblacional. Finalmente, yo no quisiera que estas reflexiones terminaran sin hacer una especie de balance acerca de cómo ha caminado hasta ahora la educación sexual y qué es lo que nos queda por caminar. Es decir, que en cierto sentido nosotros podemos plantear que hemos venido ganando espacios en las últimas décadas en cuanto al enfoque de la sexualidad, en cuanto a la lucha por la equidad entre los sexos, en cuanto a sacar un poco la educación de la sexualidad de ese encierro en el cual se le había enclaustrado. Pero sin embargo, todavía son muchos los espacios, los caminos que nos quedan por andar. Y sobre todo, yo quisiera alertar desde el punto de vista de que esos caminos los vamos a andar no en este siglo XX, sino que ya estamos tocando las puertas de un nuevo milenio y los niños, los adolescentes de ambos sexos que actualmente nosotros estamos educando son los que van a vivir precisamente en ese tercer milenio. Hay muchos futurólogos que auguran un futuro, un nuevo milenio muy complejo. Es decir, que desde un punto de vista hay quien nos plantea que esa va a ser una sociedad de la información y precisamente dicen que el mundo está marchando hacia la nueva era de la información, donde ese Homo sapiens que nosotros hemos conocido hasta ahora se va a transformar en el Homo videns, es decir, un hombre condicionado por la imagen, condicionado por la imagen digitalizada. Y esas son problemáticas que nosotros tenemos que plantearnos desde el punto de vista de la educación en general y de la educación sexual en particular. Ustedes saben que a veces está el peligro de que ese individuo metido en una realidad virtual deje de vivir la realidad virtual real y se convierta en un individuo virtual. Está el peligro de que ese individuo, que es un navegante por las autopistas de la información, se convierta en un navegante solitario, olvidando todo lo que nuestra humanidad debe a la cultura que se transmite por el diálogo, por la comunicación, por el contacto directo. Es decir, que nosotros pensamos que en ese nuevo milenio de la informática, de la imagen, en ese nuevo milenio de las multimedia, donde la ciencia y la tecnología tendrán un avance que ni siquiera todavía podemos imaginar completamente, tiene que rescatarse más que nunca estos enfoques que nosotros hemos planteado, enfoques humanizadores del ser humano, enfoques que rescaten los valores, que rescaten la esperanza, la ternura, la felicidad y el derecho a la vida para poder conciliar verdaderamente todo el adelanto tecnológico con la humanización, con la impregnación de la cultura y con todos los valores que tradicionalmente han tenido gran relevancia en nuestra sociedad. Es decir, que pensamos que de alguna manera esta no tiene que ser la única opción en el futuro, pero sí puede ser una de las opciones para vivir la sexualidad y para educar la sexualidad más allá de las puertas del tercer milenio.